inaplicable. ¿Las palabras? Vale. Díselo. ¿Cómo es? ¿Cómo ves? En 3, 2, 1, pared. Pared, pues está genial. Te toca conmigo, te tienes que enfrentar. No es la cuarta pared, la acabo de quebrantar. Te acabas de encontrar con tu propio techo de cristal. El techo de cristal que se va a caer. No pasa nada, vienes de los Brooklyn Nets. Y él te ha dicho pared, estás entre la espada y la pared. La espada de los Cavaliers. Yo, yo, no sois freestylers. Venga, tiktokero, comete este baile. Y te han dicho lo de la pared. De tanto que les pego, mis paredes son en braille. Tus paredes son en braille, pues genial. Ahora la tengo que contestar. Mi cuarta pared también es en baile, chaval. Porque las bocas tienden a hablar. Tienden a hablar, ya lo sé, pero hablan más de la cuenta. La lengua yo sí que la cortaré. Y hablamos de pared en braille. Mis temas siempre en Gotelet. Yo, tus temas no he escuchado ninguno. De hecho, no lo escucharía ni un ludópata en Sportium. ¿Y tú qué coño me hablas de la pared? Te pongo las manos en la pared como quinceañeras en Luxum. En Luxum, pero por favor, ¿me hablas la contestación? Tu tema por eso está aquí, bro. Lo que te da de comer también te da tu defunción. La defunción, tu función es estar aquí. En mate, sacarte un six, sí, nada que decir. Yo no tengo temas, tú sí que haces sí. Pero haciendo un Spanish Drill. Hermano, ¿qué me contáis de Spanish Drill? Sí que vosotros sois mejor. Y que me tiras mis telas, lo que me da comer es soldador. Pero por lo que me has dado, mejor me quedo con el sol. Pero por favor, pues soy Apolo, lo transporto yo. Mi sol en una nube, cabrón, pues me veo reflejado en lo que da la función. ¿Pero es Apolo o eres Polo Roth Lauren? No es Roth, Ferrat, me he trabado un poco, pero porque las palabras se las lleva al aire. Da igual, es que no soy nadie. ¡No, cabrón! Última. Se ha trabado el cabrón porque se ha puesto nervioso, es el Mario de traición. Y tú no hables tanto de la nube, que serás como España, te va a joder la inflación. ¡Tiempo, gente! ¡Rido! ¡Iron! ¡Bro! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ale! ¡Ale, coño! ¡Ale, jurado! ¡Jurado, a mi izquierda Mario, en el centro Iron, a la derecha Johnny, a la cuenta de 3, 2, 1! Réplica entre Mario y Johnny, un ruido para Iron. Réplica. No, pero el voto que más se ha hecho ha sido la réplica. Sí, sí, sí. No te creo. ¡Díselo, Mario! Está enfadado porque no le he dejado participar. ¿Cómo es? La baila se la entra. ¿Cómo es ahora? 1-4. ¡Díselo! ¡Che, che, che! ¡Che, che! ¡En 3, 2, 1! ¡Yo! ¡Que lo que, chavales! ¡Solo bien o qué! ¡Uno arriba la resaca! ¡La rata la alcantarilla! ¡El sol no brilla! ¡Vas de Brooklyn y ahí has comprado dos cajas de cerillas! ¡Eso está muy bien! ¿Por qué me tiras de la camiseta, joder? Chavales, ¿estáis bien? ¿Sí? ¿Necesita la población del público para responder? ¡Para responder! ¡Este no sabe qué hacer! ¡Porque le he petado el culo y he mostrado más nivel! ¡Te tiro de la camiseta que más da, men! ¡Me la quito yo! ¿Tienes miedo a lo mismo hacer? ¡No, pedazo de idiota! ¡También me la quitaría para reventarte la boca! ¡Pero yo soy como The Rock el Frota! ¡O soy Rock Lee con el peso de una roca! ¡Yo! Hermano, normal que te parta. Cuidado con la boca, que las encías te sangran. ¿Quién lo diría? Que el mariete te mete cates, porque lo que hace sangrar aquí es el alma. El alma está genial, joder. No uso maquillaje, si me sangra está bien. Entonces lo tengo que responder. Si es Joker, hasta las marcas de mi cara me quedan bien. ¿Te quedan bien? ¿Dónde me van? No para de gritar. Y yo no necesito nada para entonar. Dile. Hablas del maquillaje y yo me pongo a actuar. Pa' un maquillaje un artista es el autotune al cantar. ¡Última! Pues entonces está fatal. De verdad, mejor abandona. Está muriendo en tu zona y se dedica a cantar. Maricón, eres una primadona. ¡Tiempo, gente! ¡Ruido! ¡Jurado!
izquierda Mario, a mi derecha Johnny, a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Mario, ruido para Johnny.